Saludos cordiales a todos, compañeros, a todos los amigos. Bueno, hoy os voy a hacer este vídeo referente a, como hice y muchos compañeros, a eso, el tema de nuestra Trinidad, ¿eh? Que cada uno pues ha elegido distintos materiales, ¿no? Hacha, sierra, multiherramienta, cuchillo, en fin, las tres de Trinidad, como se quiera decir, cada uno, ¿no? O del compañero. El compañero Anco, que hizo el reto este. Y saludos cordiales para él. Y bueno, yo os voy a comentar un temita referente a poder hacer un refugio, ¿no? Hay distintas formas de hacer un refugio. Yo cogí el tema de, en vez del hacha, en vez del hacha, tengo aquí otra, hay muchas clases de hacha, esta rectifica por mí. Y la otra también, bellota, en fin, hay de miles de clases de hacha. Las hachas toda la vida de Dios asistió en tiempo. Primero empezaron para. Se utilizaron en las guerras, no precisamente para cortar leña, sino para guerras. Después ya se empezaron a utilizar para cortar leña, leña verde, leña seca. En toda la vida de Dios, pues han utilizado la. Si corta una leña de un año para otro, pues al año siguiente está seca, ¿no? La tiene que cortar. ¿Con qué la va a cortar? Con el hacha. Se ha cortado toda la vida de Dios. Los árboles que se caen, que están secos, se cortan, se han cortado con el hacha. Si no, hay que la gente pues, se vayan a trabajar unos cuantos años y que a trabajar en del leñador, o para desmontar olivares, como hay mucha gente que han echado. Yo estaba talando, estaba desmontando olivares. Desmontar olivares es quitar el olivar entero. Olivo por olivo, cortarlo con cuña, en fin, etcétera. Y esa leña, pues, para el año siguiente, pues, se utiliza para la chimenea, para la fogata, para la matanza, hay que cortarla en trocitos. ¿Qué se utiliza? El hacha, la madera está seca. Bueno, referente a esto, bueno, los cabos también, ¿no? Por ejemplo, los cabos, un cabo se hace como yo este. Este lo he hecho, lo hice con otra hacha. De un palo seco, este también lo hice con un palo seco, no lo voy a hacer con un palo de madera, un verde, y se utiliza el hacha. Después abajo voy a poner en el comentario, en la caja, voy a poner un vídeo de un compañero, cómo se hace un cabo, para que aprendáis cómo se hace un cabo, de qué madera se puede hacer, de madera seca, y cómo utiliza este hombre un hacha para hacer un cabo, como yo he utilizado para hacer estos dos cabos. Este no. Esta de la pala no es de hecho por un. Era de un palín, igual que este, ¿no? Este de otro. Yo elegí el tema de la pala porque me sirve de hacha. Llevo como que dice 3 en 1. Corta, que se hace de la fila. Pues llevo una piedrecita hecha que se fila muy bien. O si no, una simple limita o una limita que tenga una multiherramienta. Y después de terminar el vídeo este voy a poner un cortito de un vídeo cómo se que lo comenté yo en el vídeo anterior cómo se hace un refugio, un agujero, ya lo veréis después, cómo se hace. Y cada uno utilizó una forma de el tema de sus tres su trinidad. Bueno, por el tema de un refugio. Hay que utilizar también se puede hacer un refugio sin cuerda, pero aquí no tenemos en España, por ejemplo, no tenemos la oportunidad de tener bambú que se queda muy bien, muy derechito, cuesta más trabajo, ¿no? La madera que vayamos a cortar nos va a salir más baleado, en fin, pero se puede hacer, con paciencia se puede hacer. Estamos hablando de hacer un refugio con tiempo, no un refugio a la ligera. A la ligera, con una rafia, se puede hacer también, con tu rafia, y teniendo la mosquitera, yo utilizo la rafia esa y la mosquitera. Esta está desmontada y pues no he podido montarla. O se lleva uno una tienda de campaña. ¿Qué no quiere llevar mucho peso? Pues te lleva un tar, como yo tengo dos o tres ahí. Pero para
para llevar lo mínimo, pues te llevas un rollito de cuerda de esto, que esto es cáñamo, que esto es muy bueno, muy duro, muy resistente, y nos podemos hacer un refugio para amarrar lo que es los palos. Podemos llevar también cordino, cuerda de hecha de la obra, que también se trabaja muy bien con ella, o hilo encerado, ya como uno quiere. O esta cuerda, esta vale un dineral, esto es prácticamente parecido al cordino, tiene un, no es como esta de obra, esto es 100 veces más duro que esto. Esto se dilacha, esto no se dilacha. Esto es súper duro. Yo con este rollito, con los metros que tiene aquí, me sobra para hacer trampas, para hacer muchas cosas con ella. Le damos mucha importancia al tema del paracord, paracord, paracord. Sí, el paracord es bueno, tiene su hilo por dentro, sus almas. Sí, pero aquí lo tengo yo ya hecho. Esto hago yo una trenza de tres hilos y es súper resistente. Esto, con esto no vamos a hacer escalada, ni mucho menos, O para colgar carne o algo, pues vamos, tampoco. Cada uno que lleve lo que quiera. 25 metros de esto nos puede dar para muchas cosas. Para amarrar, sujetar, y eso. Otros chavales eligieron por la sierra. Ya cada uno al gusto y lo que quiera llevar. Multiherramientas. De este tipo, como yo elegí esta, la bolsa. Le doy mucha utilidad, porque yo soy una persona que me gusta darle utilidad a una herramienta que tenga, darle mucha utilidad, lo mismo que la pala. Lo mismo la pala me vale para escarbar, para hacer un refugio improvisado en el suelo, como mostraré después. Bueno, se me ha olvidado que os tengo que enseñar después, bueno, después, tengo que hacer la revisión que ya lo comenté de la de esta, la Ranger Gris 79, que se me olvidó, a ver si le hago la revisión. Hice una fundita. Y yo tengo que enseñar también la revisión de la Camping, que esta es la Ranger, la 1300, no sé cuánto. Bueno, o lo tengo que hacer la revisión, a ver si tengo tiempo, Me gusta la multiherramienta esta, de este tipo, He tenido un, nunca he tenido, tuve una cuando chica, pero me ha encantado y ya esta va a ser la quinta, Bueno, la quinta la regalé a mi hermano, que la montané. Bueno, la sierra, ¿qué es lo que pasa a la sierra? La sierra, pues, que sí, nos da el apaño, pero esto es una cosa que se nos puede doblar. Esto es muy sensible, ya habla ahí la blande esa, como se llame, ya cada uno que quiera llevar al campo lo que quiera, como si quiere llevar el cuchillito este, nada más chiquitito, ya el gusto de cada uno, ni uno más que menos, ya lo que uno con su experiencia le abarque, o su inteligencia, o lo que haya aprendido, le abarque a poder crear un refugio, en fin. La multiherramienta, ya cada uno que se lleve un de este tipo, la hay de mil clases, Esta tiene dos cabezas, tiene para cortar alambre, pero vamos, que tampoco vamos a ir al campo a cortar un vallado, que no lo vamos a encontrar a lo mejor un vallado, pues se pasa por abajo y ya está, Para hacer trampa no te hace falta una multiherramienta de esta. El que sabe hacer trampa la hace con las manos. Y no me hace falta unos alicates para hacer trampa. Porque tiene ahí un tal. Esto. Para coger un animal, pues. Depende del animal como sea. Esto es de cable de moto. Esto no vale para coger un jabalí. Aquí puede caer un zorro, sí. Un jabalí no vale para esto. Tiene que tener un grosor considerable al tamaño de. Si no, os metéis en el canal del compañero Anaconda, Fer, y os lo explica el tema de los cables, cómo utilizarlo. Esto. ¿Qué más os iba a comentar?
el tema de este, de los cuchillos y de las cuerdecitas. Las cuerdas. Ya cada uno le puede llevarse la cuerda que quiera. Esta es una cuerda muy buena. Esto es cáñamo, nos puede servir también de sesca. Esta es más difícil porque esto es sintético, ¿eh? Y esto no, esto es natural, ¿eh? Si vamos a ir al campo, vamos a aprovechar lo natural, que es lo fundamental, lo que no vamos a encontrar, desde luego, no, uno sé que hay algo tirado allí al campo, de basura, pero lo normal que va, cuando vayamos a hacer un refugio, lo que vamos a encontrar es lo natural, ¿eh? Tenemos que estudiar el entorno, dónde situarnos, dónde vamos a poner a acampar, ¿eh? Siempre retirado del río, de arroyo, de sitio, nos tenemos que fijar en el sitio donde no haya habido una corriente de agua anterior, ¿eh? Porque nosotros podemos llegar a un sitio y a lo mejor llevamos 5 años que llueve muy poco y por ahí no ha corrido, lleva 5 años sin correr agua, ¿eh? No es un río, es una pendiente o una corriente de agua de un cerro a otro y acampamos cerca y a lo mejor llueve a 5 kilómetros una tromba de agua y ahora coges un arroyo abajo y eso pues, te va a pillar a lo mejor en el sitio. Nunca acampar dentro de olivares, o acampar en donde haya labores en el campo, no, siempre retirado en zonas donde no se vaya a ver labores del campo. Otra cosa es el tema del cuchillo. Cada uno ha elegido un cuchillo, un cuchillo más grande, otro cuchillo más chico, marca de la que cada uno, la que le guste más. Yo elegí este. No, este no. No me acuerdo. A mí me da igual hacer el cuchillo más o menos. Siendo un cuchillo más o menos grande, medianito, me da igual, ¿eh? Bueno, yo creo que más o menos era esto lo que yo quería comentar de los cuchillos, las herramientas, un poquito así por lo harto, ¿eh? Y el tema de la palita, ¿eh? La palita es una. No soy cansino, me pondrán a decir que cansino es con la pala. No, es que incito a la gente que si pueden buscarla y hacerlo, esto es una buena acción, ¿eh? Y una herramienta de trabajo, ¿eh? Nos puede salvar de una situación muy, muy mala. Llevarla en el coche no nos cuesta trabajo, sino que vamos atascados. Es muy chiquitita, pesa poco. Es más dura que las comerciales. Es más buena que las comerciales, ¿eh? Que hay comerciales que tienen bueno, de pico, en fin. Pero con esto puedes hacer tú, yo por lo menos, con esto hago virguería en el campo. Con esto no va a hacer lo que hace esto. Esto sí va a hacer, en un hipotético caso, va a hacer lo que hace esto. No voy a desmontar, como ha dicho siempre, no voy a desmontar un pinar. Pero si tengo que cortar 20, 40, 50 ramas, esto la va a cortar, lo mismo que esto, ¿eh? Me sirve de defensa también, como ya lo he dicho antes. En fin. Y hacer un refugio con un tar, una rafia, como tengo yo ahí. También pondré abajo el vídeo que hice, cómo hice la tienda de campaña. Porque esta rafia está hecha como si fuera una tienda de campaña. Tengo puesto ya lo veréis en la caja. También pondré la referencia, el vídeo, cómo lo hice. Es una rafia 4x4, la compré en Decathlon. Voy a hacer propaganda de Decathlon. Tendré que decir dónde lo he comprado para que lo compre la gente. Claro. Y es muy fácil, se puede hacer, ¿eh? Jesús de JPL es un fan de hacer. Saludos cordiales a ti. De hacer refugio, ¿eh? Configuraciones de contar. Una bella persona. Podéis entrar en su canal, lo pondré también abajo y os paséis por ahí a verlo. Y así disfrutamos todos de un poquito de la cosita esta de los demás compañeros. Bueno, pues esto yo creo que hasta aquí he llegado. Ya otro día diré un poquito más, ¿eh? Del tema este y os enseñaré
esta y esta que me queda por que la compré, pero no, todavía no he tenido tiempo de hacerle el vídeo. Bueno, amigos y amigas, un saludo cordial a todos y espero que os guste el vídeo y hasta otra. Ya os dejo el cortito al lado. Chao, hasta luego. Que se me había olvidado era, como habéis visto ya el vídeo de cómo hacer refugio la parte de abajo, del suelo, como habéis fijado, esta gente le ponen lo que es hacer la estructura, le echan pasto, después echan tierra. Bueno, pero aquí en España no lo vamos a tierra, ¿no? Aquí, si llevamos, por ejemplo, una rafia o un tar, lo que le vamos a poner lo que han hecho ellos en el vídeo este que habéis visto antes. Ponemos el pasto, y después ponemos encima del pasto, ponemos o bien, como he enseñado, la rafia o el tar. Siempre, si es un tar, teniendo cuidado que no se vaya a pinchar. Para eso ponemos bastante, bastante pasto, anea, que podemos coger. Un arroyo o un padrón en el campo o pasto que no tenga pincho, que no rompa el tar, lo cubrimos toda la parte de arriba, y ponemos el tar encima, ya después lo sujetamos, y ya tenemos, por si no cae nieve, si no cae lluvia, vamos a tener, aparte de tener aislado, tener impermeable el sitio, vamos a tener la parte de abajo, lo que es pasto para la humedad. El pasto, si está seco, va a chupar la humedad, entonces no nos va a condensar. ¿Entiendes? Es la mejor forma para que no nos condense agua. Si vamos a dejar estar solo, no va a condensar agua. Perdón si se ve nublado. Pero quiera o no quiera, condensa agua. Entonces. Hacemos lo siguiente, ponemos lo que han hecho ellos, poner el pasto, bastante pasto, y después ponemos el tar. Esto era lo que quería comentaros y la parte de atrás la cerráis, con bien como ha hecho ellos, y la parte de adelante, pues igual. En fin, yo tengo, como tengo el tar, la rafia mía, la puedo cerrar por los dos lados, tanto por delante como por atrás, porque la hice así de forma de tienda de campaña. Puedo hacer las medidas, la misma medida, la estructura, pongo el pasto y encima el tar. Y ya después lo sujeto. Y ya puede caernos lo que nos que caiga lo que quiera. Lo hacemos por todo alrededor una canaleta, como se ha hecho siempre, cuando yo he estado de maniobra a las tiendas de campaña grandes, la chiquitita de cada uno. Hacíamos la regola por alrededor, y la podemos hacer con una pala, escardilla que llevemos o lo que sea. Bueno, esto es todo. Esto era lo que se me había olvidado y hasta aquí. Chao, hasta luego.